Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy quiero presentarles un lote grande a la orilla de la carretera principal de Monte Grande, la que conduce hacia Cantón El Niño, muy cerca de la escuela. Si a ustedes les interesa y es lo que andan buscando, ojalá que podamos hacer negocios. Yo soy Ángel Vélez. Bien amigos, acá estamos en la calle que viene de Monte Grande hacia Cantón El Niño. Ahí cerquita está la escuela. Y aquí estamos viendo el frente de la propiedad. Justo en este momento están cayendo unas gotitas de agua, pero creo que no nos van a interrumpir para grabar. Es aproximadamente hasta donde está ese árbol, la línea hacia allá. Todo esto de acá al frente. Y prácticamente, pues así se ve la propiedad, como se los estoy diciendo. Tiene bastantes árboles acá en la zona también. Eso es bastante bonito porque generan sombra. Y también aquí en la zona, pues, es una zona bastante transitada, bastante llena de vehículos. Es una zona muy buena. También pasa un bus, que es el bus que va hacia Cantón El Niño. Bien, así es el terreno del frente. Ahora mismo les voy a mostrar por dentro. Bien, y para que vean, esta es la calle, como se los decía, que va hacia Cantón El Niño. Bien, acá estamos observando la propiedad. Por dentro estamos hablando de unas medidas aproximadamente de 20 metros de frente por 40 metros de fondo. Aquí pues alrededor hay árboles bastante grandes y pues aquí pasa la luz enfrente. Ahí ustedes pueden observar, ya hay varias propiedades construidas acá en la zona. Vean, hay casas muy bonitas, por cierto. Esa casa que logramos ver, la parte de atrás de ahí, creo que es de otro pasaje de aquí cerca. Está muy bonita la construcción que están haciendo. Bien, pero en realidad el terreno es este. Como se los decía, amigos, estamos hablando de un terreno bastante grande, aproximadamente de unos 20 metros de frente por unos 40 metros de fondo, cerquita de los 800 metros cuadrados. Esa es la propiedad. Ahora mismo ya le voy a hacer un poco de recorrido hasta llegar a la ciudad también, pero esta es prácticamente la zona y este es el terreno. Yo soy Ángel Vélez y ojalá podamos hacer negocios. Bien, algo que quiero aclararles también es que la propiedad no llega hasta la esquina. Lo único que le falta aquí para dividir con el último lote que está acá es un cerco por acá para llegar hasta allá. En realidad, este último lote no pertenece a la propiedad, lo único que se está vendiendo es toda esta parte de acá. Ahora se los quiero mostrar desde el aire para que ustedes tengan una mejor visión de la amplitud de este terreno, que realmente, como se los decía, es grande. Estamos también hablando de una distancia de unos 10 minutos máximo hasta Metrocentro, unos 10 minutos máximos hasta el centro de San Miguel. O sea que estamos muy cerca de la ciudad para usted que quiere tener un terreno grande y en una muy buena ubicación. Observen, este es el terreno. Esos árboles realmente son un lujo cerquita de la ciudad. Usted va a poder tener una casa muy bonita con árboles grandes que generan una muy buena sombra. Bien, observen, realmente la zona también es una zona bastante poblada, llena de muchos árboles, y eso también le da un tipo de frescura cerca de la ciudad de San Miguel, que ustedes saben que es bastante grande. Vean cómo se ven los árboles, realmente hay muchos árboles en esta zona, y como se los digo, estamos en Monte Grande, muy cerquita de la ciudad. Ahora quiero mostrarles desde un poco más alto el terreno. Es exactamente este terreno. Vean las casas que están a la par, están muy bonitas construidas, y vean también lo impresionante que se ve este terreno. Ahora lo vemos desde un ángulo un poco más cercano para que ustedes puedan apreciar de mejor manera. Toda esta zona está bien poblada, hay muchas casas, así que tampoco es una zona donde usted se va a sentir solo. Vean esa vista hacia el volcán de San Miguel. Realmente esta imagen quedó espectacular y así se ve desde este ángulo el terreno. Ahora se los muestro desde un último ángulo para que ustedes puedan verlo mejor. Bien, acá es donde está el
olvido, porque si ustedes también van a darse cuenta que esta área no se inunda. Es una zona que, aunque haya llovido bastante, que se ha venido una muy buena tormenta, lógicamente sí se hacen un par de charquitos de agua, pero la calle es bastante transitable, no hay inundaciones en la zona. Aparte de eso, que ya esta calle la han arreglado un poco, le han hecho o le han tirado una capita de asfalto aquí adelante desde la escuela. Aquí donde estamos llegando hay una venta de verduras que ustedes pueden ver ahí. Y acá estamos llegando también a un retén militar. Aquí hay unos soldados, entonces para que ustedes vean de mejor manera la zona. Y aquí también estamos llegando al área de la escuela. Aquí a la derecha está la escuela. Acá nosotros vamos a continuar para mostrarles el camino desde donde están, donde está el terreno, hasta llegar a prácticamente la calle Elizabeth. Esa calle es la que está y conduce hacia Metrocentro, donde está la residencia de Barcelona, hacia la Colonia del Tesoro, para que ustedes vean de primera mano. Mucha gente tiene la duda de si cuando llueve, cómo está la zona, cómo es la calle. Y bien, pues este video, qué bueno que se lo voy a poder mostrar bajo lluvia y que ustedes se den cuenta que la zona pues es bastante transitable. El vehículo que ando no es un vehículo alto y voy transitando bastante bien, no hay ningún problema con la carretera. E incluso, como se los decía, esta capita de asfalto que han lanzado ha ayudado muchísimo más para que el tránsito en esta zona sea de mejor manera. Aquí hay unas notificaciones, bueno, creo que no voy a poder mostrárselas ahí por el agua, pero vean, aquí prácticamente nosotros vamos hacia el centro de la ciudad de San Miguel, digamos, en esta carretera que es la calle principal de Monte Grande y que pues mucha gente la conoce. Esta zona es la zona que más va a crecer San Miguel en los próximos años, porque es la zona más cercana de la ciudad y es la única donde todavía se pueden encontrar terrenos para que usted pueda construir. Ahí va el bus que pasa frente a donde está la propiedad. Este es el bus que va hacia Cantón El Niño, también un bus que pasa por Monte Grande. Y vean, aquí pues prácticamente nosotros ya estamos pasando, se podría decir, ya las últimas gotas de lluvia. Así ha quedado la calle, cayó una muy buena tormenta, me mojé bastante. Bueno, recordar un poco de cuando éramos niños. Ven, ahí van los niños todos mojados, que no sé por qué cuando estamos pequeños la lluvia no nos hace nada y cuando estamos grandes realmente no nos pueden caer una gotita porque ahí andamos con resfriado. Bien, para que ustedes observen, esta es la zona donde ya está un famoso puentecito de Monte Grande, que es el puente que prácticamente es el que divide, se podría decir, como la zona rural de la semi-rural con la ciudad, para que tengan ustedes también más o menos una idea de lo que les estoy hablando. Me parece que está empezando a llover nuevamente por acá, así que no hay problema, les voy a seguir mostrando, como les decía, hasta llegar a la calle Elizabeth. Y para toda la gente que decía que bueno, que Monte Grande se inundaba, ahora mismo yo les estoy mostrando que esta zona no se inunda, que es una zona bastante buena. Incluso tengo otros lotes que están en un poquito más alto, lotes de 10 por 20 también en la zona, por si ustedes les interesa, ahí están los videos, también los pueden ver. Y bueno, amigos, aquí estamos bastante cerca de la calle Elizabeth. Incluso en la entrada hacia Monte Grande están trabajando porque están haciendo un, se podría decir, un badén o una canaleta grande, no sé cómo llamarle. Esa zona es una zona donde ustedes pueden observar, estamos ya muy cerca de la ciudad. Y lo que les estaba comentando es que están trabajando eso para que haya un mejor desagüe en la entrada y que no se inunde ni nada, o sea, que la calle no se dañe, por decírselo de esa manera. Vean, aquí es donde estamos empezando, el área donde, les digo, están construyendo esto aquí para hacer un desagüe, esa parte de ahí. Aquí están pues
los materiales que están utilizando. Ahí pueden observar ustedes. Voy a meter esto por acá para que ustedes puedan ver de mejor manera. Ahí está, eso es lo que están trabajando. Están trabajando esa orilla, que es la orilla que tiene conexión con otras colonias acá. Esa tiene conexión con el Tesoro, con la colonia del Tesoro, que son las colonias que están cerca de Metrocentro. Y esta calle también, que es bastante ancha, vean. Así es como van trabajando ahí a la orilla, ese muro que están haciendo de cemento y el desagüe. Porque, si ustedes observan, aquí también pasa el agua que viene desde, se podría decir, desde Megápoli, desde el área de la Guatemala. Y aquí es donde se hace bastante agua y por eso están trabajando eso ahí a la orilla. Pero nosotros vamos a pasar acá, para que vean también que, aunque sea un vehículo bastante bajo, no afecta mucho. Y también eso se los quiero mostrar para que vean que ahí es donde se llena bastante de agua, pero realmente están trabajando eso que vimos a la derecha para que toda esa agua no se acumule ahí. Muy bien, esa es la calle Elizabeth hacia la derecha. Y bueno, amigos, si les ha gustado esta propiedad y ustedes ya vieron la cruda realidad del invierno, cómo se porta o cómo es la zona, pues espero que podamos hacer negocios. Yo soy Ángel Vélez y estoy para servirles.